Antes uno decía, ¿quiénes son los centrales de Perú? En todas las clasificatorias de... ¿Quiénes son hoy? A eso me refería con la pregunta. Y hoy la verdad que no tengo una certeza. ¿No tiene hoy certeza? Hoy no tengo una certeza. La verdad que no la tengo. Te podría hablar desde mi gusto personal. Desde mi gusto personal y después de ver que para mí, de los puntos más flacos de Perú en la Copa América fue el sector defensivo y sobre todo el juego aéreo, hoy te diría, y esto es un gusto personal, Zambrano para mí no puede faltar. Zambrano es el que mejor cabecea en la selección, de lejos por encima del resto. Y a Perú, ¿cómo le hicieron daño? Le cabecearon, todos le cabecearon. Entonces, para mí, pero la sensación, después de ver una lista de convocados de una Copa América en donde quedó absolutamente rezagado, la sensación que te deja es que la va a tener muy difícil para volver Zambrano. Por rendimiento, yo creo que es un jugador que no puede faltar. Y con